Hola, hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes? Les damos la bienvenida a este su programa En Su Parche TV. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. Esperamos que aprendan muchísimo de ellos. Y bueno, estamos iniciando mes de octubre, mes de Halloween, disfraces, transformarnos, hacer un montón de cosas. Por ahí les tenemos muchas sorpresitas, pero antes que nada, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Como tú dices, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa con muchos invitados, con personas que de verdad ustedes se van a sorprender. Así que bueno, hoy estamos súper recargados y felices. Así es, Kelly. Bueno, como tú dices, por acá tenemos un invitado súper especial. Le damos la bienvenida a Simón Di Castro. Simón, bienvenido a nuestro programa. Hola Laura, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, felices de que estés acá acompañándonos. Gracias, igualmente. Simón, bueno, empecemos contextualizando un poco a los televidentes. ¿Cómo fueron tus inicios en la industria musical? Mis inicios fueron en el 2016. Fue la primera vez que yo me presenté aquí en Medellín. Vine a grabar con Fade, con su equipo de trabajo, Icon Music, con Joan, Rolo, Mosty. Y fue cuando también conocí a mi productor actual, Juan Tonix. Súper, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de involucrarte en toda esta industria musical, qué tal ha sido el proceso, te ha parecido algo difícil, cuéntanos esta experiencia. Inicialmente, fíjate que pues como todo artista es difícil, especialmente siendo un artista independiente. Hoy en día no cualquiera puede pues llegar, especialmente siendo independiente. Entonces, a los inicios sí fue difícil, pero hoy en día, gracias a Dios, estamos triunfando y estamos aquí. ¡Ay, qué chévere! Súper bien, hay que seguir con esa carrera. Sí. Simón, háblanos un poquito sobre la canción No Me Llames Más. No Me Llames Más. Fíjate que esa canción es la que andamos promocionando. Es una canción que habla de una muchacha pues, que teníamos una relación, no funcionó, y yo estaba en la Ciudad de México, y pues cuando ella vio que yo andaba de gira de medios, ella estaba, hable, y yo dije, no. Ya, o sea, ya terminamos, y le conté a mi productor Juan Tonix de lo que había sucedido y le dije, vamos a hacer una canción basada en esto. Ay. Y de ahí surge la idea, No Me Llames Más. Ay, qué chévere. Hablemos ahora del video que estamos viendo en pantalla. Sabemos que la canción la grabaste acá, pero el video fue en México. Sí. Cuéntanos acerca del video, cómo fue el proceso de creación, todo. El video musical lo grabamos en la Ciudad de México, en la capital, y lo hicimos en las ruinas de Teotihuacán, y donde está la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Ay, entonces, qué chévere. El proceso fue muy divertido, nos tardamos aproximadamente 2 días. El concepto es que ella me anda buscando por la ciudad, sale ahí Bellas Artes, sale la por Roma. El ángel se ve por ahí también. Sí, el ángel de la independencia. Ay, genial. ¿Qué más? Qué y las ruinas, pues. Súper, súper ese bien. Video. Gracias. Simón, bueno, háblanos ahora un poquito. Sabemos que tú has trabajado con productores y grandes artistas. ¿Y tú qué crees que ha aportado a tu carrera musical todo eso? Pues fíjate que ha sido un aprendizaje de todas las personas con las que he trabajado. Se aprende algo. Entonces, hasta llegar a conocer a la persona pues indicada que me ha estado pues ayudando a tener unas producciones excelentes. Y creo que de cada persona se aprende algo diferente. Totalmente, es verdad. Bueno, Simón, tú eres de El Salvador, ¿cierto? Sí, yo nací en Centroamérica, El Salvador. Nací en Usulután, pero a los 10 años me fui para Estados Unidos. Ah, ok. Y a los 12 fue cuando yo comencé a escribir. Pues mi vida fue un poco difícil allá y me tocó pues vivir debajo de un puente por tanto maltrato. Yo no lo aguanté, me fui de la casa y me tocó vivir debajo de un puente. Entonces, ahí fue donde yo comencé a escribir y me superé. Yo sabía que pues tenía... Esa es la idea, superarse. Claro. Pero cuéntanos de pronto si has llevado tu música a El Salvador, cómo ha sido la acogida allá. Claro, hace como 4 meses estuve en una gira de medios por El Salvador y pues excelente, muy bien la aceptación de toda la gente. Y es un proceso de seguir tocando puertas hasta llegar al nivel que queremos. Totalmente. Súper bien. Simón, bueno, ¿cómo se le dice a los que son del Salvador? Salvadoreños, ¿cierto? Salvadoreños, algunos les dicen, los salvatruchas, desafortunadamente por las pandillas, pero sí, salvadoreños. Salvadoreños. Okay, bueno, okay. Tú eres salvadoreño. Sí. Y estás por aquí en Medellín de gira, de lanzamiento, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que los artistas, bueno, como tú, vienen a Medellín? ¿Qué tiene Medellín? ¿Que no tenga otras ciudades? Yo creo que es la aceptación de la gente, la carisma, y aparte de eso, que el reggaetón aquí en Medellín, pues es
creo que lo número uno de lo que se escucha. Entonces, okay, ¿por qué no probar con toda esta gente linda que siempre que vengo me tratan maravilloso? Entonces, súper. Bueno, Simón, yo sí quiero que nos hables más de tu estilo musical, o sea, ¿cómo defines tu estilo? ¿Qué te diferencia de otros artistas? ¿Qué me diferencia de otros artistas? Pues los estilos que yo hago es música urbana, pero yo no tengo miedo a tratar cosas diferentes. Tengo unos proyectos que van a salir, que es uno de salsa urbana, okay, tenemos uno de cumbia, tenemos uno de trap. O sea, yo no tengo miedo a tratar un género diferente. Y aparte de eso, pues mi meta es capitalizar pues económicamente en la música para poder aportar a la comunidad, porque yo creo que es muy importante no olvidarse de dónde vinimos y aportar nuestro rayito de luz a la, claro, a la gente. Totalmente, sí. Total, súper bien. Bueno, Simón, ¿qué se viene para ti? ¿Qué nos quieres contar? ¿Vienen shows, eventos? Tengo una presentación en Marsella. Corríjame si estoy mal. ¿Marsella? Okay. Marinilla. Ah, siempre se me olvida. Marinilla. 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 El 15 con Pipe Calderón. Super. Y el 16 aquí en Medellín con City Speed, okay, así es que para que se hagan la invitación. Eso, hagamos la invitación a los televidentes, claro, que te claro sigan en redes sociales. Exacto, que se presenten, que no tengan pena. ¿Cuáles son tus redes sociales, plataformas digitales para que las personas conozcan más acerca de tu música? Como Simón Di Castro me pueden encontrar en todas las plataformas, solo ponen Simón Di Castro, todo junto. No, no son algunas, pero así como está en la pantalla, exactamente. Okay. Cuéntanos cuál es tu principal sueño en esta industria, a dónde aspiras llegar y si de pronto tienes algún referente. Aspiro llegar a los niveles como de un artista reconocido mundialmente y pues Balvin siempre ha sido un referente que he seguido. Por ejemplo, en el 2012, creo que tuvo una entrevista donde le preguntan, ¿tú qué lo mismo, qué aspiras a tener? Y dice, ah, quiero una colaboración con Justin Bieber, quisiera tener esto y esto. Y a los años lo pudo alcanzar. Entonces, por eso dije, en el 2016, voy a ir a grabar donde Balvin graba. Y llegué donde Balvin graba, entonces. Eso es súper importante. Sí. Como proyectar. Exacto, sí, sí. Exacto. Ay, bueno. Ay, que cante, ¿cierto? Simón, de aquí nadie se va sin cantar. Así que, ¿qué canción nos quieres cantar? Pues les voy a decir un corto del tema que andamos promocionando aquí. De una. ¿Lisa? No me llames más. No me llames más. Y dice, no me llames más. Claro. Éramos los dos inseparables, una pareja insuperable. Se acabó, yo nunca supe de los dos quién era el culpable. Pero de ti ya no quiero que me hablen. Y el resto lo tienen que ir a buscar, claro, lo tienen que ir a buscar. Eso así es. Simón, un mensajito para todos los televidentes o los chicos que te pueden estar viendo en estos momentos, un consejo que quieren seguir así como tus pasos. Pues, ¿qué consejo les puedo dar? Que nunca se rindan, que siempre sepan que la vida a veces nos va a poner tropiezos, pero hay que saber levantarse, hay que saber seguir adelante y buscar lo negativo en lo positivo en las cosas negativas. Totalmente. Que nos sucedan. Un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Entonces, más a ti que te tocó tan difícil. Claro, o sea, hay que seguir adelante y nunca dejar de confiar en Dios. Así es. Simón, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias Kelly, gracias Laura. Nos encantó tenerte acá, sabes que Medellín te ama, Envigado gracias, también. Muchas gracias. Siempre estarán las puertas abiertas para ti en este programa. Gracias, ha sido sentiste? Un placer. ¿Perdón? ¿Cómo te sentís? Feliz, feliz, contento de estar aquí en el parche con todos ustedes. Acá parchado en el parche. No, sí, gracias. Muchísimas gracias de verdad a ustedes por haber estado aquí. Y bueno, a todos nuestros televidentes, nos ya regresamos y nos vemos en una próxima. El botín para nosotros era 50-50, baby. Todo lo que se vuelve. Y si me hiciste un mal, seguro que con el tiempo te besita se devuelve. Se vuelve. Y si me hiciste un mal, seguro que con él. Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18
de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. Si alguna vez has soñado con llevar tus productos o servicios al exterior, no tienes idea de cómo hacerlo, desconoces los tratados de libre comercio, no sabes de herramientas digitales y mucho menos que es una marca consciente, no te preocupes. Mi nombre es Diana Marulanda, CEO de Exportalo Fácil, y tengo para ti un taller de inmersión en negociación internacional, el cual, con ayuda de algunos expertos, te llevaremos paso a paso para que construyas tu plan exportador para el 2023. Los cupos son limitados, no te quedes sin el tuyo. Llámanos. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bueno, y les contamos que estamos súper felices porque tenemos una súper invitada con una gran trayectoria y reconocimiento en la industria musical. Ella es Miranda y obviamente le damos la súper bienvenida. Miranda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Hola, hola a todos por ahí, saludos. Miranda, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la música, en esta industria? ¿Cómo empezó este sueño para ti? Bueno, yo desde que tengo memoria tengo que ver con el arte en general, bailar, cantar, actuar, modelar, todo eso siempre ha estado pues como ahí, pero a los 13 años más o menos tuve mi primer encuentro así súper revelador con la música y fue en una iglesia cristiana. Okay. Cuando yo escuché ahí la música de la iglesia, yo dije, wow, ¿qué es esto tan chévere? Y empecé ahí a tomar mis primeras clases de técnica vocal. Ajá. Luego ya de ahí para adelante creo que es historia. Todo es historia. Sí, sí, sí. Súper bien. Bueno, Miranda, ¿cuál es tu estilo musical? ¿Con qué estilo te identificas? Bueno, la verdad es que para mí siempre la música ha sido, la música es una, y a lo largo de mi carrera he pasado por el rock, por el soul, por la salsa, por el jazz, el gospel, y ahorita pues estoy trabajándole un poquito como a esa mezcla con el R&B, con el afrobeat. Entonces es como que según también la etapa de la vida y lo que uno quiere expresar, claro, se va ubicando pues como en la música, pero la esencia pues de mi música sigue siendo la misma, que es la voz, el poder de la voz y el poder de comunicar a través de ella. Genial, eres muy versátil. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Listo, Miranda, sabemos que aparte de cantar también compones. Cuéntanos cómo es ese proceso y ya esa otra faceta tuya, en qué te inspiras, cómo es ese proceso. Bueno, yo siento que las canciones son como hijitos y cada una busca su manera de nacer. Entonces, hay algunas que nacen de las frases, hay unas que nacen completicas, hay unas que nacen desde la melodía solamente. Entonces, no tengo como un derrotero, pues como que me voy a sentar a escribir una canción. Ajá. No, simplemente a veces voy caminando y se me ocurre una idea, la noto y después la desarrollo, o una melodía la grabo y después nos sentamos en el estudio, porque no soy yo solita, también claro, pues tengo un equipo. Con los que hacemos pues las producciones, entonces ellos también me guían un poquito y nada, esta es la manera. Y lo que me inspira definitivamente, Dios que está en todo,
Entonces ese amor de Dios siempre va a ser mi inspiración. Súper bien, Miranda. Bueno, Miranda, sabemos que estuviste en La Voz Colombia, un reality en el cual surgiste, la verdad te diste muchísimo a conocer y saliste como triunfadora. ¿Qué tal fue ese proceso en La Voz Colombia? Bueno, esa experiencia fue muy linda, definitivamente. Todavía miro para atrás y pienso como que eso sí fue verdad. Increíble. Sí. Fue real. Sí, porque fue muy intenso en muy poco tiempo, pero fue una experiencia muy enriquecedora y que me permitió sacar mi primer álbum solista, que ya las canciones las traía desde 2009, venía escribiéndolas. Y luego pasó lo del concurso, el contrato con la disquera, y pudimos sacar este álbum que fue nominado a los premios Latin Grammy. Entonces, sí, pienso que La Voz me dejó solo cosas buenas. Cosas buenas. Ay, qué chévere. Bueno, ahora sí hablemos como de la actualidad, hablemos de tu sencillo Contracorriente. Háblanos cómo fue el proceso de creación de esta canción, todo. Bueno, como les estaba contando ahorita, es un equipo. O sea, yo siempre he hecho las composiciones con mi esposo, que es también productor, y nosotros componemos a lo vieja guardia. Entonces, guitarrita, piano, no sé qué, pero ahora los pelados cogen un computador y hacen una canción en media hora. Entonces dijimos, no, vamos a juntarnos con un par de creadores, Kenzie y Místico, y nos sentamos los cuatro a hacer música, hacer canciones, y fue un experimento bien, bien bacano. Y pues Contracorriente nació de ese experimento, donde también me salí un poquito de mi zona de confort, donde pude descubrir otras maneras de cantar. La verdad es que uno en la vida nunca deja de aprender y de crecer, y siento que en esta música me estoy sintiendo muy yo, muy como que esto... Okay. Esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero expresar, esta es la estética que quiero mostrar, entonces es muy chévere. No, y estás logrando un resultado súper chévere. Sí, bueno, Miranda, ahora hablemos, ya que estamos hablando sobre Contracorriente, sobre el video musical. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde fue grabado? Listo, este video es una pieza hermosa que invito a todo el mundo a que vaya y lo vea en YouTube. Es un video hecho completamente en postproducción. Eso que ustedes ven ahí, pues ese maquillaje súper teso hecho por Juan Peca. La dirección del video estuvo a cargo de Dylan Bolívar. El styling de Walter Duque, el súper talentoso, todo ese equipo de trabajo. Y me ayudaron mucho a expresar con el video precisamente lo que quiero mostrar, que es todo ese arte, ese color, también el... mi parte histriónica, me ayudaron mucho con eso y siento que Dylan entendió muy bien el concepto de la canción para ponerlo en imágenes. Entonces me encanta eso del video. No, increíble. La verdad, muy bonito, es que se ve súper llamativo, atractivo, muy bonito. O sea, tanto la canción como el video están espectaculares. Ay, muchas gracias, me alegra muchísimo que les guste. Bueno, Miranda, cambiando un poquito de tema, sabemos que has compartido escenario y has aprendido de artistas súper talentosos como Carlos Vives, creo que Alejandro Sanz. Cuéntanos qué tal ha sido esta experiencia para ti, qué has aprendido de ellos. Pues definitivamente ver y estar al lado de los grandes es como que wow, mucho, mucho, mucho por aprender y te da también como esa tranquilidad de cumplir sueños, de inspirarse y querer seguir luchando por ellos, básicamente. Ay, no, qué chévere. Y también te has llevado a vivir otras oportunidades, ¿no? Sí, total, eso abre muchísimas puertas, porque también los seguidores de estos artistas llegan a escucharlo de uno, a verlo de uno, entonces es muy interesante esa parte. Súper genial. Bien. Miranda, precisamente sobre eso te queríamos preguntar, sobre tus seguidores, tu público, cómo ha sido la acogida de todos ellos, e incluso después de tu paso por La Voz Colombia, porque, o sea, todo el mundo
todos los colombianos te están viendo, entonces tú quedas como con una fanaticada, por así decirlo. ¿Qué tal ha sido esto? Es muy lindo ver que a través de los años, porque estamos hablando ya de 10 años, eso fue hace 10 años, y es muy lindo ver que la gente sigue ahí esperando qué más voy a darle, siguen asistiendo a los conciertos, porque de hecho pues yo tuve un tiempo que paré, pues hice como un stop para levantar, estar al lado de mi chiqui, tengo un chiqui de 4 años, para estar al lado de él pues como en esos primeros añitos que son como tan importantes, y la gente ahí pendiente, yo les iba mostrando como esa otra etapa y todos diciendo, estamos esperando tu música nueva, estamos esperando, y hasta ahora pues el apoyo ha sido hermoso. Súper, esos son los fans de corazón. Sí, total. Cuéntanos, ¿qué significó para ti la nominación al Latin Grammy? No, eso definitivamente también es irreal para mí, porque yo recuerdo que cada vez que eran los premios, yo me sentaba con mi mamá en Bello, nuestra casita, a ver los premios, y yo decía, ay, ¿qué se sentirá estar ahí? ¿Qué nota algún día poder estar ahí? Entonces el día que estuve, y yo siempre he dicho que yo soy una niña consentida de Dios, porque los premios fueron... Cuando yo me enteré de la nominación, aún no sabía la fecha. Cuando anunciaron la fecha, los premios fueron el día de mi cumpleaños. ¡Ay, qué espectáculo! ¿En serio? Entonces fue como que sentada en las primeras filas al lado de los artistas latinos más grandes, nominada cumpliendo ese sueño y celebrando el cumpleaños. O sea, se fue el mejor cumpleaños de tu vida, yo creo. Demasiado, demasiado lindo, demasiado lindo. Entonces, esa experiencia, obviamente ese reconocimiento también es una validación al trabajo que uno hace, al esfuerzo, al arte, y no solamente yo, sino todo el equipo de trabajo que está detrás. Qué bonito. Súper. La verdad te lo merecías, Miranda. Ay, linda. Bueno, ya que estamos hablando de los sueños y de todo esto, yo sí quiero saber, pues me imagino que ya has cumplido varios, ¿cierto? Pero, ¿cuál es tu principal sueño en la industria musical? Bonita, ve. Obviamente uno piensa como qué rico que lleguen cosas grandes y eso es lindo, pero siento que sería para mí una añadidura. Yo lo que quiero es llegar a la gente con mensaje, que la gente pueda abrazar mi música y hacerla parte de la banda sonora de su vida y que aporte cosas bonitas. Ese es mi sueño más grande, poder llegar a muchos corazones y que les quede algo lindo en ellos. Qué lindo mensaje, de verdad. Sí, pero es que hay música que sí se queda con uno, que como sí, que ay, me ayudó a superar una etapa, algo así. Total, y hasta ahora ha pasado con algunas de mis canciones como Cuidando de Ti, El Gran Secreto, Todo Pasa. Hay gente que me ha escrito, se me ha acercado cuando estoy en algún evento y me dicen gracias, Miranda, porque esta canción me salvó la vida, literalmente. Entonces eso es lo que yo quiero hacer con la música. Eso como que llena el corazón, total, y ya uno siente que está haciendo las cosas bien. Total, total. Miranda, cuéntanos qué se viene para ti estos próximos días, shows, lanzamientos, cuéntanos. Sí, este fin de año está movidito, este año me presenté al Festival Altavoz con mi proyecto, porque he participado pues en el festival como invitada en otros proyectos, pero este año dije, bueno, ya otra vez está madurita la idea, vamos a presentarnos y clasificamos al Festival Internacional. Entonces chévere. En noviembre, por allá los espero a todos, es el fin de semana del 12, 13 y 14 de noviembre, los espero para que vayan a ver ese show que va a estar súper, súper lindo. Sigo haciendo promoción de Contracorriente y preparando ya el próximo sencillo. Ay, para que estén por ahí pendientes de la red. Sí, lo vamos a estar esperando. Chévere. Miranda, bueno, de aquí nadie se va sin cantar. Y más tú, que tienes una voz tan espectacular. Ay, sí. Así que queremos escucharte. Los televidentes sabemos que te quieren escuchar. Eso. Entonces, ¿qué nos quieres cantar? Ahí les va. No, pues, Contracorriente, para que se les pegue, para que se la aprendan, para que la dediquen. Es romanticona. Ahí va. Quiero cantarte al oído, para sentirte tan mío, como el aire que respiro, como el latir del corazón. Esto que llevo en el pecho, en un lugar tan estrecho, es donde guardo sin miedo esta conexión irreverente. Yeah.
Este amor contracorriente, lo que siento yo por ti es algo irreverente. Yeah. Ay, no. Este amor contracorriente, lo que sientes tú por mí. Ay, que canta súper bonito. Serio, que están espectacular. Me merecía ganar la voz y todas las voces que existen. Sí, de verdad que ese premio fue súper merecido. Muchas gracias. Miranda, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en nuestro programa. Nos encantó tenerte. Es un honor tenerte acá sentada sí, al lado de nosotras. Qué increíble verla en televisión, ¿no? Pero estábamos súper pequeñas. Pero yo sí, me acuerdo, yo sí, me vi el programa. Lindas, que no. Qué nota estar aquí. Un beso muy grande a toda la gente de Envigado que nos está viendo. Los espero en mis redes sociales, @mirandanegra, en Instagram, en Facebook. Y nada, vayan al canal de YouTube, le pegan una miradita al video. Si les gusta, corazoncito, se suscriben, que vienen más cosas. Y nada, los espero en las redes para que me acompañen en los próximos eventos, que yo ahí les voy contando todo. Ay, súper bien. Miranda, muchas gracias. Para que la sigan y conozcan mucho más acerca de ella, mil gracias por estar acá con nosotros. Y a todos nuestros televidentes, espero que se hayan disfrutado este programa con estos súper invitados. Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Nube pasajera, a pesar de que pasa el tiempo, aquí te quedas en esta conexión irreverente.